espero que ustedes se encuentren muy bien ahí en casita, en compañía de toda su familia. El día de hoy empezamos, seguimos con nuestras clases, chicos. ¿Qué es lo que estábamos aprendiendo toda la semana? Los derechos de los niños, ¿verdad? Y ya sabemos los primeros cuatro derechos que tenemos nosotros, que tienes tú como niño, ¿verdad, chicos? Un derecho, recuerda, es algo que tú obtienes, que te beneficia mucho. Sí, vamos a ver, chicos, y seguimos aprendiendo otros derechos más. Muy bien, chicos, seguimos aprendiendo nuestros derechos como niños, ¿verdad? Acuérdate. Muy bien, hemos aprendido el derecho a la igualdad. Todos somos iguales, ¿verdad? El segundo derecho, el derecho a la identidad. Yo me llamo, tengo un nombre, tengo un apellido y soy perteneciente a un país. Soy peruana, ¿verdad? Muy bien, también tenemos derecho al amor, a que nuestros padres, nuestros amigos, nuestra familia nos amen mucho, ¿verdad? Y así como nos aman, nos dan amor, nosotros también brindamos amor a los demás. El cuarto derecho que hemos aprendido es el derecho a la salud. Cuando yo esté enfermo, ¿qué tengo? Tengo el derecho que mis padres o mi familia me lleven a un médico, ¿verdad? Para que yo me pueda mejorar, ¿verdad, chicos? Tienes el derecho a que tus padres, tu familia, te lleven a un médico cuando te sientas mal. Muy bien. Entonces recuerda, chicos, que un derecho es algo que tú obtienes, que te beneficia mucho, ¿sí? No lo olvides, chicos. Muy bien, chicos. ¿Y hace cuánto tiempo se crearon los derechos? Hace 50 años, hace muchos años, chicos. Todos los miembros de los países acordaron que todos los niños tienen que tener 10 derechos. Y hemos conocido 4, ¿verdad? Ahora vamos a conocer el quinto derecho. ¿Cuál será el quinto derecho, chicos? Y es un derecho muy importante para todos ustedes. ¿Quieren saberlo? Vamos a saber cuál es el quinto derecho. El derecho a la educación. ¿Qué es la educación? ¿Cuál es el derecho a la educación? ¿Quieren saberlo? Vamos a saber a ver el siguiente video. ¡Hola a todos y todas! ¡Estoy aquí otra vez! ¡Checho! ¡Sí! ¡El de los derechos! Hoy quiero enseñarles el derecho a la educación. Todos los niños y niñas tienen que estar en la escuela. Nadie puede quedarse sin acceso a la educación. La enseñanza debe ser gratuita y obligatoria para todo el mundo. Si alguien tiene educación, podrá tener más oportunidades. ¿Sabías que en el mundo hay más de 100 millones de niños, niñas y adolescentes que no van a la escuela? ¡Terrible! Hay muchas barreras que impiden que los niños y niñas puedan disfrutar del derecho a la educación, tales como la discriminación, exclusión o preferencia por color de piel, religión, sexo, orientación sexual, etnia, discapacidad o nacionalidad. Además, la infraestructura, las condiciones económicas y la distancia son otras barreras que impiden disfrutar del derecho a la educación. Debemos luchar por una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Les invito para que me sigan en mi cuenta de Instagram y YouTube. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Muy bien, chicos, hemos visto el video, ¿verdad? Sí, tú como niño tienes el derecho a estudiar. Sí, tienes derecho a estudiar. ¿A ir a dónde? Cuando eres pequeño, tienes derecho a que tus papás te pongan a un jardín, ¿verdad? Para que tú puedas estudiar. Luego, cuando crezcas un poquito más, tus papás te tienen que poner al colegio primario, ¿verdad? Y luego a la secundaria y luego a la universidad para que seas un gran profesional, ¿verdad, chicos? Ese es tu derecho que tú como niño tienes, chicos, y que tus papás deben de cumplir.
hacerte estudiar para que seas una persona de bien, que tengas una profesión, ¿verdad, chicos? Muy bien, tú tienes derecho a estudiar, esa es una educación, pero también tienes derecho, chicos, a que te puedan educar de forma correcta, chicos, con muchos valores, ¿verdad? Eso también es educación, a que tus papás te puedan, chicos, aprender, que puedan enseñarte mucho amor también, ¿verdad? A tener una buena educación como niño, ¿verdad, chicos? Muy bien, entonces hemos aprendido el quinto derecho, que es el derecho a la educación. ¿Y cuál será el sexto derecho? El sexto derecho. ¿Cuál será? Que también es muy importante para ti. El derecho a la alimentación, chicos. ¿Y qué será el derecho a la alimentación? ¿Quieren saber cuál es el derecho a la alimentación? Vamos a ver el siguiente video. Hola, amiguitos y amiguitas. Soy yo, Checho. Sí, el de los derechos. El turno hoy es para el derecho a la alimentación. Todos los niños y niñas tienen derecho a recibir una adecuada alimentación para que crezcan fuertes y saludables. Esto sí pesa, pero yo me como todas las verduras y por eso soy fuerte. Hay muchos niños y niñas que no tienen qué comer en sus casas. Por eso deben aprovechar de que tienen comida en sus casas. ¿Qué tal si donamos alimentos a esos niños y niñas que viven en las calles? Sería una buena idea para que crezcan fuertes y saludables. Papitos y mamitas, es importante que le enseñen a sus hijos e hijas hábitos de comida saludable. Deben darle comida con nutrientes necesarios para su desarrollo, como las proteínas, los carbohidratos, las vitaminas y los minerales. Les invito para que me sigan en mi cuenta de Instagram y YouTube. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Muy bien, chicos, ¿vieron? Sí, tú como niño tienes el derecho de recibir alimentación. Sí, debes tener derecho a una alimentación sana, saludable, o una alimentación de comidas chatarras. No, ¿verdad? Tienes derecho a alimentarte, a que te puedan alimentar con cosas sanas, cosas que te nutren, ¿verdad? Que te hagan crecer sanos y fuertes. ¿Y quiénes tienen que cumplir ese derecho? Tus padres, tu familia, ¿verdad, chicos? A que tú puedas tener una buena alimentación. Y tú también como niño debes de cumplir, ¿cómo? Obedeciendo a papás, comiendo todos los alimentos que te brindan en casita. Sí, también tienes que obedecer, tienes que hacer caso a mamá y alimentarte de forma nutritiva, que puedas alimentarte, que puedas crecer, chicos. Porque si tú comes comida chatarra o tus papás te dan puras comidas chatarras, entonces no están cumpliendo con tu derecho a una alimentación sana. No, papá, yo tengo derecho a que tú me des alimentos sanos, nutritivos, ¿verdad, chicos? Eso es tu derecho, ¿verdad? Muy bien, derecho a la alimentación. Es nuestro sexto derecho. Muy bien, chicos, recuerden que un derecho es algo que yo obtengo, algo que te beneficia a ti, chicos, y que tú también debes de cumplir, o tus padres también deben de cumplirlo, ¿verdad, chicos? Muy bien, estamos aprendiendo los derechos. El día de hoy hemos hablado el derecho a la educación y el derecho a una alimentación saludable, a una alimentación correcta. Muy bien, chicos, ¿qué es lo que van a hacer en casita ustedes? Vamos a seguir llenando nuestro libro de los derechos de los niños. Vamos a pegar nuestro quinto derecho y nuestro sexto derecho. Lo vamos a colorear bonito, lo vamos a decorar, ¿verdad? Muy bien, chicos, espero que tú puedas cumplir con tu trabajo y también aprenderte tus derechos que tú tienes como niños. Muy bien, chicos, entonces nos vamos a despedir y nos vemos en la siguiente clase. Sigue aprendiendo los derechos de los niños. Adiós.
pasar.